Bueno, estamos en el Paseo de los Inmigrantes, Villa Adelina, y como siempre uno cuando sale se encuentra con estas cosas que parece que no van a volver a pasar. El parque, como vemos allá, un señor se iba con su nenita muy chica, no pudo utilizar los baños químicos por la suciedad que estos tienen. Ahí hemos sacado un par de fotos, después en la nota las van a ver, del estado en el cual se encuentran los baños químicos, porque curiosamente hoy que se realiza una convocatoria donde va a haber demostraciones de combates medievales y va a haber algunos stands, nos encontramos con que los baños que tiene este paseo están clausurados. Y no están clausurados de ahora, sino que la presencia de los baños químicos obedece a que ya hace rato que han sido clausurados y no sabemos cómo un lugar donde concurre tanta gente a distraerse, un lugar de esparcimiento, donde la gente hace deportes, está sin baños. Y estamos hablando que es un lugar que está ubicado donde no hay otro lugar cerca donde la gente pueda decir, bueno, prescindo de ese baño y concurro a otro lugar.